Estas son imágenes compartidas por la Federación Costarricense de Deportes de Montaña del primer entrenamiento que realiza la Selección Nacional de Sky Running en los alrededores del poblado de Barso, frontera con Suiza. Se trata de un grupo de atletas que están listos para participar en diferentes competencias del Campeonato Mundial que se lleva a cabo en Italia. Dos de ellos, vecinos de Buenos Aires, conversaron con TV Sur Noticias antes de su salida del país, tras un apoyo que les dio Copeagri RL por medio de su marca Naox. Se trata de Juan Ramón Fallas, el conocido rey del Chirripó, quien nos representará en su especialidad la prueba Sky, que será el domingo 11 de septiembre. He corrido en Estados, he corrido en Suiza, he corrido en Trinidad y Tobago y ahorita será el campeonato mundial a lo que es en Italia, y agradecerle a la federación por tomarme en cuenta, por clasificarme para poder ir a representar a Costa Rica. Muy contento por ellos, por todo el apoyo que ellos me han dado, la federación. Igual tomo en cuenta a mis patrocinadores, a Bodega en Pérez de León. ¿Cuántos kilómetros corre y qué día, Juan Ramón? Bueno, si Dios quiere, el 11 de septiembre corro 31 kilómetros y ahí estaremos dando lo mejor, y entonces a seguir adelante. Igual agradecerle a Naus también, que ha sido patrocinador mío, y igual a la Farmacia Buenos Aires, que ha sido también un patrocinador. ¿Cómo se ha preparado para esta competencia? También es campo traviesa, ¿verdad? Bueno, eso dicen, campo traviesa, pero hay parte bastante extrema, entonces hay que ir a ver cómo es ese recorrido y dar lo mejor de nosotros. ¿Cómo se ha preparado? ¿Cómo han sido esos días? Bueno, bastante duro, porque a veces hay que trabajar en la tarde debajo del agua, hay que prepararlos. Igual he entrenado varias distancias diferentes y varios terrenos diferentes también. Y Lorena Navarro, quien vestirá la camiseta nacional para representarnos en los 61 kilómetros de la Sky Ultra. El sábado 10 tengo una competencia de 61 kilómetros con 3.500 de desnivel. ¿Cuándo salen del país? Salimos mañana a las 4 de la tarde. Bueno, cuéntame un poco, ¿cómo te has preparado para esta competencia? Es muy duro, bueno, usted está acostumbrada a correr campo traviesa y todo. Sí, nos hemos preparado bastante bien, no como quisiéramos, porque mi preparación debe ser de 3:30 de la mañana en adelante, digamos. Tengo 2 o 3 horas para prepararme, porque trabajo casi 8 horas o 10 horas al día. Entonces, ya, y la preparación ha sido buena, no como quisiéramos y en los lugares que quisiéramos haber ido a prepararnos, pero ya, y daremos lo mejor, como siempre lo hemos hecho. ¿La primera vez que sales? Es la primera vez, digamos, que salgo, digamos, fuera del país. ¿Muy contenta? Claro que me siento muy feliz, pues es un logro a todos estos años de sacrificio, de amor, y más que todo de amor por este deporte. Un gusto, buena. De la zona sur también forman parte Jeremy Quesada, quien participará en el Mundial 2022 en el kilómetro vertical y de forma complementaria en Sky. Además, se suma la joven indígena Noily Salazar, quien desde Sitio Gila llega a este mundial. Ella es una competidora constante en la carrera al Chirripó. El grupo también lo conforman Eric Agüero, representante, que tomará la salida en los 61 kilómetros de la Sky Ultra, Fernanda Torres, quien nos representará en la carrera vertical y de forma complementaria en la Sky, y Natalia Rodríguez, capitana de la Selección Nacional.